Mire, el Jenner estaba comiendo los guineos. Mire cómo todos tienen. Es que yo no puedo dejar nada aquí. Este hielo con razón está todo panzón, porque este acá ratito lo cae rapidito y... pura mazamorra. Y se mete como cuatro a la bolsa y se echa como cinco a la boca. Le da la mano uno y él agarra el codo. Y vamos a una porra el ratito ahí. Este, ¿quién ya amarraste el hielo? ¿Este hielo? Pues sí. Con gato. Espérate, lo voy a amarrar yo. Gato Negro. ¿Quién lo lleva? Gato Negro, se llama un lugar que yo conozco muy bien famoso. Que no es el famoso. De 8 de la mañana. A las 8 de la mañana cae la primera, porque a la diabla tiene que estar uno al hilo. Preparado. Pero nada, el último bacalazo, ya voy entrando uno en patita. Ya con la saliva en la mano. Tiene hora de andar así, tiene. Muy apretado, apretado. ¿Cómo vas a creer? Espérate para amarrarte a vos. Amarra nuestra caña, tenga mejor la cámara. Sí, que me regalo. ¿Yo puedo? ¿Qué? Aquí está. Aquí está. Me dijo mentiras. Yo, pobre, que llevan enchuchado, va como. Yo siento que. Y más hay algunos que los esposan, así, los señores, agentes, policiales. Y hay algunos que les han escapado así, amarrados. Imagínate que porque... Ey, ¿vos no viste un video de que había seguido uno por un cucharrado y que se tiró? Y el maestro que... Marcelo Ladino. Y el maestro que metieron preso porque andaba en la patrulla, no lo vieron. ¿Por andar en la patrulla? Amarrado, pero bien, puede comer, ¿sí? Es que un pintor de un taller le llevaron una patrulla para que se la pintara. Sí. Y él hizo un video, dijo, bueno, dijo, ahorita me voy a robar esta patrulla. Dijo, se montó en la patrulla, baje. Y sale a echar una vuelta en la colonia donde él le... saludando y se grabó el video. Y grabó el video y lo subió. Pero al ratito lo agarraron. Ya lo dejaron afuera. Afuera de la casa de él, ¿sí? No. ¿No es cuánto que le vamos a poner? Y ahí pusieron lo pusieron a él y a la mujer que les escapó la vez pasada. Se me y que les robó la patrulla. Bueno, y las dos están no vienen. No venido, pero ya vienen camino, saliendo de la casa. Ya el mundo va para acá. Vean qué buena es esta galleta. Cuchi, ¿cómo onda puede meter mano uno ahí? Cuchi. Ay, no te veo. ¿Qué van a hacer, pues? Una onda. Pero bien, vergona. Pero lo otro, más allá. Pero los bichos no saben qué es lo que van a hacer. No. Pero sí puedes tirar. Vaya, mire, vamos a hacer ahorita. Necesito que todos caigan pecho a tierra. No, nadie se puede tirar. Detengo el sigue. ¿Quién? ¿Para acá? Pecho al suelo. ¿De qué lo mandé? Hínquete. Uy. Oye, pruébete. Uy. Vení que ya. Vamos. Ay, la chiche. Ay, la chiche. No es que tengo así los taponcitos. Llega hielo. ¿Y qué tal los dos? Hielo así como... Ay, el hielo quiere que lo ponga usted también. ¿No va a cerrar la puerta? Yo la voy a cerrar. ¿Cómo aquí? ¿Aquí a este lado? Sí. Agarra bien, por favor. ¿Puedes, tigre? ¿Quién va a poder? ¡Tigre, es Dios solo! Vaya, vete la culera. Vaya, va a traer los chuchos. Ay, vaya, la trera. Vaya, el primero que toque esto de aquí con la cabeza, gana. Hermano. Simón. ¿Qué están haciendo ya? Pues dele. No, espere, chicos. ¿Dónde dijo empiezo? Por el medio. Vaya, pues. Yo también estaba por lado, chucho, weón, porque aquí está mi dirección. Ah, pues, tienes que rebuscarte, esta es una carrera de tigre. Llega, pues. 3, 2, 1, llega. No, chula, de panza, chelo ya. De panza, voltea. De panza, ¡vámonos, tigre! 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 ¡Vámonos, tig
¡Ay, Dios, genial! ¡Ay, gracias! ¡Vámonos, Kenia! ¡Con las rodillas, ayúdate con las rodillas! ¡Vámonos, primer tiro, Marquín, el último! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Kenia! ¡Alcanza la tina! ¡Digo, sí, 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 la tina! ¡Dale, dale, dale! Vámonos, 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 alcanzarla, 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 alcanzarla. La tina como que deja el hombre. Hombre de agua puerca. Vámonos, 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 chula. Uy, 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 te la pateaste, te la pateaste, te la pateaste. Ay, no, ya. Te la pateaste. Ay, ya. Ay, ya. Vaya, tire, soltala. Ah, pues la canilla soltó. Ay, mi brazo. Soltate la tina. Soltate la tina. La tina repite, ¿vale? Y se pega, jalón. Y el hielo, lo mismo. También lo digo. No, que era pecho a tierra, pecho a tierra. Este, sueltes el volado porque lo vamos a ocupar otra vez. Aquí no había hecho limpiar, no estaba trapeado, po. Dito que va a quedar brilloso. Si le da hoy de vuelta, no aguantan y de vuelta, quizás. No aguantado. Bueno, yo no. Yo voy a esconder todo porque estos bichos. Estos bichos, el hielo. Mira que este medio de chucho me quedó. Bueno, mire. No, eso no deja pagar con el viejo. Otra bañadita le va a tocar. Es que a lo más, allá donde habían, aquí no estaba. Yo dije, me voy bien trajadito, de veras me dijiste, pues. Uy, y mi iPhone 200, dijo que él. Una de pelo. La que mira, ahí se le pegó hasta acá, mi señora. Mira. Ah, ahorita vamos a leer el. Que acaba de mandar la nota. Ajá. Ah, pues mañana llego, dice, es que esta, él me dijo, no me caen los mensajes, tío, va, pelada de cara para Natalia, por mal hablada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ey, suelten la pitilla cada uno, pues, te la vamos a ocupar otra vez. Entonces hoy lo vamos a hacer, uno y uno. ¿De lomo? ¿Ah? ¿De qué? De lomo. No, charro, 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 hielo. Vamos a ver, amarrar cerveza, no, vamos a ver, comienzan las... ¿Qué comes en la picha? A ver, ¿qué quita? Con blanco. Allá le iba a hacer, pero iban a salir muy sangrientos. No, ahí sí, ahí vienen raspados. Pues. No, no te raspaste por de la onda. Man. No, no, qué raro. Amarrate al... Amarrate al tigre, pues, hielo. No. Pero amarralo bien. No igual yo que la Kenny se soltó. Juanchón, entonces, ¿qué? Usted ya no tiene que ir ya aquí para allá, solo aguantar dieta, dijo mío. Ya no le haciendo fuerza. Ya te va a durar. Ajá. 3 meses. ¿Cuánto lleva? Apenas 10 días. Lleva ahora. Vamos a ver. Ah, pues sí, va. 10 días. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Estricta, porque es un mes de dieta estricta. Estricta, para comer. Ajá. Y para no andar haciendo fuerza, ya de un mes para allá. Y un perro. Ya me dijo el maestro que podía, bueno, que ahorita me dijo que puedo caminar, pero al suave. Puedes salir, me dijo al suave, me dijo descansar y seguir caminando. Pero un mes así de dieta sin comer cosas feas también. El problema es que como la herida no está así como ensambladita con el otro, no, que solo está pegadita. Y, no me quequive, aquí tengo una chibolita. Ah, ahí está la chibolita. ¿Qué tal? Venga, toca, aquí tengo el nudito que me hicieron. No te toques eso, hombre. Ay, qué feo. Es que me va a infectar. Aquí para el dedo, aquí para el dedo. Hazlo despacito. Ahí está el dedo, ahí. ¡Ay, ya era para el dedo! Es un cáñamo. Es la tripa que me cortaron y me lo amarraron.
Y aquí arriba tengo la bota, pero esta casi no se me siente. Es la otra punta de la tripa. Uh-huh. Sí, de ver. ¿Y ya me duele? Sí, es bien dura. Y es que le decía al maestro así. Tocádelo. Bien que le siente el... El maestro. Ah, sí, aquí en esta hecha de dedo. Ah, que un dedo con los dos le hacía. Ah, chiquita la porra de dedo. Con los dos le hacía chiquito. ¿Qué más aquí a tocar, chibolita? No, la verdad. No, de arriba no, cuando me acuesto. Ando amarrado. Y mira cómo tenía ya de picazón, ¿ves? Que me picaba, mira. Por eso, ay, doctor, qué vergüenza. Era el picazón en el recto. En el recto y el tigre de ayer. Vamos, ¿quién va a matar al tigre? Vaya, vaya, vaya. Saludos, pinchorro, profe. Dios.